¿Cómo están, amigos? Aquí estamos, junto a Diego Latorre. Soy Rodolfo De Paoli. Los invitamos a vivir, sentir y disfrutar de este encuentro. ¿Cómo te va, Rodo? Un placer estar acá junto a vos para presenciar este encuentro. Dígame, Diego, ¿qué opina del encuentro? Ojalá tengamos una gran jornada de fútbol. Si me lo permitís, Diego, voy a coincidir con tu opinión. Amigos del fútbol, ya se vive, se siente, se disfruta en este imponente estadio. Ante una verdadera multitud, los jugadores ya están saliendo al campo de juego. Suena el silbato, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando el partido. Felipe Luis. Pérez. Allí está quedándose con la pelota. Atención, que busca un compañero. Pérez. Quince minutos de la primera parte. Pedro. Fabinho. Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso. Salen de contragolpe. Hay falta, sí señor, justito en el borde del área. ¿Fue penal? Lo voltearon en el área. Es un penal clarísimo. Así el arquero pretende molestarlo, distraerlo. ¿Podrá adivinar la intención? No, la pelota no llega a destino. Gran centro. Y sí, se veía venir. Entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. Intensa la presión del rival. Están muy concentrados. Pérez. Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca, amigos del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad. Todavía sin goles, pero no por falta de situaciones. El problema estuvo en la puntada final. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido, esto está 0-0.